Básicamente porque el rituximab lo vamos dando en base a periodos concretos y hace su efecto eliminando los linfocitos B con un desconocimiento hacia en qué lugar actúa. Nosotros con el tratamiento CAR introducimos una célula que es capaz de actuar siempre que sea necesario. Y esta es la gran diferencia. Yo utilizo la palabra de un self-service del sistema inmunitario. Tiene la capacidad de buscar la utilización cuando es necesaria para eliminar estas células. Y tiene la capacidad de llegar, como decía antes, generando en algunos casos un cuadro de disfunción neurológica, esta neurotoxicidad, hasta el sistema nervioso central. Y esto es prácticamente algo muy distinto a cualquier otro tratamiento que tiene en estas zonas una zona de difícil acceso total. O sea, en el fondo estamos reprogramando el sistema inmunitario un paso más allá que dejarlo reprogramarlo solo después de haberlo actuado con los tratamientos convencionales. Por eso es un cierto cambio de paradigma en el tratamiento.